Es Loreto Achaerandio, vecina de Villaviciosa de Odón y una de las mejores gimnastas de la historia de España. Con tremenda expectación en las niñas del Club de Gimnasia Rítmica del municipio, improvisó para Villaviciosa Digital un bello ejercicio. Como algunos de nuestros espectadores recordarán, representó a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en los que obtuvo un cuarto puesto en la prueba de conjuntos. Ese fue su mayor logro, aunque a lo largo de sus casi 18 años de carrera deportiva cosechó campeonatos nacionales y medallas en copas mundiales. ¿Pero qué es lo mejor de su trayectoria y cómo recuerda el momento culmen en esas Olimpiadas? Así lo cuenta Deportcracks Villa en un entrenamiento con la cantera villaodonense y enseña con orgullo sus maillots. Pues me quedo con muchas cosas, la verdad. Me quedo con, bueno, toda la recompensa que se recibe después de estar trabajando durante años, después de dedicarte día a día, ser constante en algo para tener una meta clara y conseguir alcanzarla. O sea, eso sin duda es lo que más me ha aportado como persona. Pero luego también he conocido a grandes personas, grandes compañeras que ahora son amigas. He aprendido mucho de mis entrenadores y sinceramente yo creo que como personas al final en lo que me ha formado el deporte. Y pues bueno, el primer día nos clasificamos quintas para el día de la final. Y bueno, no teníamos en mente esa clasificación. Nosotras eran nuestros primeros Juegos Olímpicos de cada una de las 6 componentes del equipo y no íbamos con la mentalidad de una medalla o de una final, simplemente queríamos competir bien. Y cuando ese primer día quedamos quintas, pues ya la verdad que dijimos, madre mía, hay opciones. Pero bueno, seguimos con la mentalidad puesta en hacer un buen trabajo y bueno, cuando en la final quedamos cuartas, era algo increíble, pero ya no solo eso, sino que estuvimos al borde del podio. O sea, todo el mundo lo dijo que España tendría que haber conseguido el tercer puesto, pero bueno, como nadie esperaba que estuviéramos ahí, digamos que bueno, no lo tenían todavía asumido, pero fue algo muy grande, muy grande. Bueno, sí que se notó sobre todo cuando nos clasificamos para los Juegos. Ahí ya hubo un boom de entrevistas por aquí y por allá, no parábamos. Entonces, aunque seguíamos centradas en nuestra meta, pero bueno, digamos que ahí fue cuando me di cuenta de quién era, de quién había llegado a ser. Bueno, pues he traído aquí algunos de los maillots que más significan para mí y que bueno, han marcado un antes y un después en mi carrera deportiva. Este es el primero de todos, el más chiquitín, que fue el primero al que le puse lentejuelas y bueno, con el que salí a competir la primera vez con 6 añitos. Luego este fue con el que gané mi primer campeonato de España con 9 años. Este fue el primero que saqué internacionalmente en el Campeonato de Europa de Moscú, que salí en la categoría junior en conjunto con 13 añitos. Y estos dos, bueno, sobre todo este en concreto, son los que utilicé en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que bueno, sin duda han marcado un antes y un después en mi vida en general. Digamos que estos los cuido como si fueran mi tesoro, mi mayor tesoro. Sin duda, mucho esfuerzo. 8 o 9 horas diarias y la familia casi en un segundo plano. Pero, ¿merece la pena tanto sacrificio? Sí, la verdad, yo no me arrepiento. O sea, cuando entrenas tantas horas y te pierdes desde cumpleaños, cuando eres pequeña, hasta ir al cine con los amigos o salir ya por la noche cuando eres más mayor, yo, pues en algunos momentos dices, ay, jolín, me apetece, ¿no? Pero el deporte al final tira tanto de ti, o sea, está la motivación y lo que disfrutas con ello, que sabes que va a ser una etapa y que es algo que tienes que aprovechar, que no todo el mundo tiene la suerte de poder vivir algo así, de esta oportunidad de entrar en un equipo nacional, de competir a nivel internacional representando a tu país, porque ya no eres solo tú como persona, o sea, es que vas tú representando a España. Entonces, eso es algo que lo demás te da igual, sabes que es una etapa y que después de esa etapa podrás tener una vida como cualquier otra persona normal. Entonces en ningún momento
yo no me arrepiento para nada de lo que he pasado. En marzo se cumplirán 4 años desde que anunció su retirada, una decisión que tomó sin dudar, ya que su vocación por la medicina le llamaba, aunque el peso del deporte que ama está ahí. Así habla de su futuro y del de la gimnasia rítmica española. No creo que mi carrera ni mi profesión me lo permita, pero hombre, me gustaría, está claro que lo que puedo aportar, prefiero enseñar a niñas que ya tengan un nivel alto, ¿no? A nivel nacional e internacional. O sea, sí me gustaría, pero no sé si me veo del todo, porque es que son muchas horas. O sea, es que es una dedicación, es mañana y tarde todos los días de la semana, excepto los domingos. Entonces es incompatible con otro trabajo. Hasta ahora lo máximo que se ha conseguido en la gimnasia rítmica fue en los Juegos Olímpicos de Atlanta, el oro, y luego ya en Londres 2012 el cuarto puesto, y después ya en Río la plata olímpica. La última medalla que se ha conseguido fue, ya te digo, en Río. Así que ojalá de ahí para arriba, pero bueno, es algo difícil, y más cuando tienes un equipo nuevo, que todavía las chicas son jóvenes y necesitan crecer como personas y como deportistas. Es Loreto Acharandio, una crack. Solo el tiempo dirá si este deporte la ha perdido del todo en beneficio de la medicina, donde quizá también se convierta en una de las mejores de este país. Mientras tanto, deleítense y disfruten del final de este bello ejercicio.